Debido a que Morelia reportó datos positivos en la implementación de justicia cívica, gracias al acompañamiento de la organización de USAID México, el organismo internacional realizó el Foro de Seguridad y Justicia Cívica Municipal, el cual tuvo como objetivo fomentar el intercambio de las ideas en la ciudad, con la participación de las autoridades municipales de Morelia, encabezadas por el presidente Alfonso Martínez Alcázar. Miembros de las cámaras empresariales, la academia y jóvenes estudiantes se realizaron ponencias y talleres sobre el tema de seguridad. En la inauguración, el presidente municipal comentó que el modelo de seguridad que abandera logró la estabilidad económica de Morelia. Asimismo, en la ciudad llegan más turistas y visitantes porque se recobró la confianza y mejoró la imagen. Enrique Rivas, encargado del programa Juntos para la Prevención, mismo que patrocina Usaid, destacó que en Morelia levantaron resultados por la aplicación del modelo, el cual la organización acompaña. Pero es desde lo local que se implementa. Comentó el experto que el modelo que se implementó en Morelia arrojó los mismos resultados que en Escobedo. Por eso en México, 40 municipios van a efectuar el programa de justicia cívica, con el cual podrán bajar recursos federales, ya que en la capital michoacana la principal causa para que se les concediera el beneficio económico fue el programa. Carla, ya la respuesta.